Hola, buenas noches para todos, bienvenidos. Hola, cuate, por acá nos saluda David, que ya me está diciendo cuate porque sabe que mañana hay evento en el DF. ¿Cómo van? ¿Qué más, David? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vieron esa apertura, ¿eh? Esa sangre que se derramó ahí en la bolsa de Nueva York y en las bolsas de todo el mundo, porque es que eso nadie se salvó. Dólar peso en 3.800, señores. 3.800. Tenemos el dólar contra el peso colombiano. El dólar contra el canadiense también se pegó una elevada brutal. Bien para los traders, mal por mi e-commerce, porque se trae, o sea, ah, juepucha. No, sí, no, ya, es que ya 3.800, eso sí es algo exagerado. Hola, Carlos, locos con la bolsa de hoy, sí, señor, totalmente de acuerdo contigo. Locos, locos con la bolsa de hoy. Pues bueno, hoy les traigo un premercado semanal. Vamos a ver qué oportunidades tenemos, les voy a ser muy sincero, el mercado está muy loco. Aquí hay que ajustarse un poco, las operaciones técnicas empiezan a pasar a un segundo plano y hay que empezar a buscar más lo que llamamos rupturas de mercado o los famosos scalping pips. Hay que buscar pips, muchachos. Yo no veo operaciones de largo plazo, no veo operaciones técnicas alineadas a un esquema de múltiples marcos de tiempo, pues por el pánico que hay. Ya vamos a revisar todo esto, ¿listo? Primero que todo, el aviso legal y de riesgo, como es costumbre, operar con contratos por diferencia, es decir, contra CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. La información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero, no hay señales, no hay nada de ese tipo de cosas. Listo, habiendo analizado esto, vámonos directo a nuestra plataforma de MetaTrader 4 con Tigmil. Hablando de eso, les quería comentar que ya salió mi libro, mi ebook, Introducción al Mercado Forex y la plataforma de MT4. Pronto estará subido a Tickmill para que los que están iniciando en este mundo, los que no saben, por ejemplo, mucho de las gráficas y demás, se explica muy bien, está súper detallado. Acá les pongo unos ejemplos. Bueno, algunas gráficas y demás, qué es un spread, cómo interpretar. Es muy básico. Sí, digamos, pues por eso se llama Introducción al Mercado Forex, pero finalmente para los que están comenzando les va a servir mucho. Yo creo que esta semana ya debería estar arriba, ya imprimieron algunas copias, falta que lo suban, pero pues ya eso no, eso es cuestión de días para que ya lo tengan. Entonces, pues les recomiendo mucho si lo quieren leer. Edwin, no, es gratuito, es un libro que hicimos con Tickmill, mira. Es gratuito. Ya pronto saldrá en la página. Hay dos ebooks que tiene Tickmill. Este va a ser el tercero. ¿Listo? Entonces, apenas esté. Esto es gratuito, ¿vale? Es contenido gratuito como los webinars de Tickmill. ¿Listo? Ah, esto por acá. Es muy bueno, ¿vale? Pues trato de explicar mucho los conceptos básicos y sobre todo para qué sirve, por ejemplo, una media móvil de 200, algunos otros indicadores como la media móvil de 30 periodos, no las usamos acá, pero pues para gente que, digamos, le gusta operar con base en indicadores, puede que le sirva mucho. Bueno, vámonos entonces a revisar esto desde nuestro querido eurodólar, que se ha pegado una trepada, una cosa tremenda. Vámonos al marco semanal y empezamos a mirar qué tenemos por acá. ¿Listo? Hola Andrés, buenas noches, ¿cómo vas? Listo, entonces, pues tenemos un euro que ya rompió esta fuerte resistencia. Listo, este nivel a mí me parecía que lo iba a frenar, no lo frenó. Rompe con vela de rango amplio, hace un gap sobrepasando pues la media móvil de 200 y tendría pues mucho espacio de continuación hasta su línea de tendencia. Recuerden algo, aquí los parámetros técnicos están quedando un poco cortos, entonces tenemos que ir ya a explicar los datos fundamentales de por qué está sucediendo eso. Y pues se debe al pánico que hay en el mundo. ¿Vale? La moneda, el euro,
Por acá nos dice europeso y dólar peso en máximos históricos. Sí, señor Andrés. Así es. Digamos que a mí el euro pues me sirve que esté alto. El dólar también, pero ya 3.800 creo que sí es muy, digamos que perjudica bastante la economía. Hola Jordan, un saludo para ti también. ¿Qué podemos esperar? Pues esto, recuerden que esto es simple y pura volatilidad, ¿vale? Entonces, lo que nos, digamos que la información técnica a largo plazo de esto no es mucha. Hay que mirar qué puede suceder para uno operar. Por acá nos dice Andrés, consecuencia del petróleo. Si ahora hablamos de eso, muy bien Andrés, es un tema de una pelea que hubo en la OPEP con Arabia Saudita y Rusia. Y pues recuerden que nuestra moneda está muy ligada al valor del Brent. ¿Listo? Y ahorita pues, aquí no tenemos el Brent, pero podemos pues el WTI, que es casi una correlación del 100%. Entonces vamos a mirar qué sucedió. Hubo un gap down, una cosa monstruosa. Pero bueno, ahora lo revisamos. ¿Qué podemos esperar para el euro? Pues en el marco semanal todos diríamos vamos a comprar, ¿cierto? Pues nada, el activo está súper alcista. Mírenme, mírenme esto, por favor. Eso es un rally que hace mucho tiempo no veía en el euro dólar, o la verdad en una divisa. Es difícil ver un rally así de fuerte. Hoy apareciendo una vela ya hoy me refiero a hoy martes, porque esta vela ya es de martes, ¿listo? O sea, yo sé que estamos a lunes, pero esta vela es de martes. ¿Qué podría estar indicando una posible finalización? ¿Debería haber finalización? Sí. Es más, podríamos esperar caídas. Un segundito. Ya. Podríamos esperar caídas incluso hasta esta zona. Ahora, la verdad, yo lo que veo es que el euro va a empezar en una etapa de lateralidad y va a haber mucha volatilidad. Es decir, vamos a tener colas, vamos a tener ciertos movimientos extraños que nos van a dificultar la operativa. En conclusión, pues debido a la sobrecompra y debido a la verticalidad, creo que este es un activo con el que yo no me metería por nada del mundo, la verdad, no lo tocaría. En lo más mínimo me parece que es un activo que no es interesante en bajo ningún punto de vista técnico, claro está. Fundamental. Ahora revisamos el calendario económico. Claro que el calendario económico poco está ayudando porque la situación está más enfocada al pánico del coronavirus y pues al tema del petróleo, ¿listo? Pues esas son cosas que no nombran, no se programan, no son noticias macroeconómicas retroactivas sobre lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día, ¿vale? Euro, entonces, pues mi opinión es descartémoslo, la verdad no perdamos el tiempo en este activo. Esa es mi opinión, si ustedes tienen una distinta, por favor, pues me la hacen saber. Yo creo que más compras no. Ventas tampoco me arriesgaría porque el mercado está muy volátil. Creo que es mantenernos flat, mirar a ver qué ocurre, pero no lo veo, por lo menos esta semana, no veo nada en euro. Bien, Libra, habíamos dicho, habíamos tenido una hipótesis bajista en la Libra. Aquí quiero aclararles algo. La Libra tiene una tendencia bajista, ¿sí? Que podemos identificar bajo esta línea de tendencia secundaria que yo le tracé. Miremos que el patrón de continuación de la Libra en este momento es un patrón de continuación alcista. Bien, tenemos una subida, un posterior retroceso ordenado. Esto es un primer. ¿Vale? Un primer HL que en cualquier momento podría despegar. Ahora tenemos una incógnita y es que en ese despegue el activo podría llegar a esta línea de tendencia secundaria, frenarse e inmediatamente continuar a la baja. ¿Vale? Entonces tenemos que guiarnos por la tendencia. Recuerden que la tendencia finalmente es lo más importante antes que cualquier patrón técnico y demás. ¿Listo? Entonces, yo opino que este mínimo mayor al momento de despegar va a fallar y se va a convertir en un primer HL fallido. ¿Listo? Esto va a fallar y por ende se va a convertir en un LH. Y si es un LH, pues ya podemos plantear cortos mucho más interesantes en la moneda. ¿Vale? Vamos a revisar entonces qué nos está diciendo el marco diario. La semana pasada yo les decía que si el activo se detenía en esta zona, pues podíamos venir a buscar cortos. Lastimosamente no lo hizo y por el contrario, siguió subiendo. Lo bueno de esto es que uno no abrió ninguna posición acá de compra ni de venta, sino que simplemente, pues, teníamos una hipótesis, no se cumplió. Ok, perfecto.
Aquí hay una cola de techo. Esto podría estar ya indicando la finalización. Y pues miren que la vela está empezando a ser roja. ¿Por qué no lo operaría en corto? Pues muy sencillo, porque yo no soy un operador, mejor dicho, no busco las tendencias de una, digamos, de una perspectiva semanal a una de una hora. Me gustaría semanal 4 horas. Freddy, ahora lo miramos, ¿vale? Ahora miramos el dólar contra la lira turca. Es un activo que la verdad yo nunca en mi vida había negociado, o tal vez una vez en mi vida ne había negociado. Por ahí vimos un patrón, ahora le pegamos un vistazo, ¿listo? Y repasamos bien la operación. Bien, como no tengo nada fijo, pues me voy a los marcos intradía. ¿Listo? Marco es el de 4 horas, por ejemplo, y pues me doy cuenta de que tengo un movimiento extendido en velas, de que tengo unas etapas que ya me están marcando finalización, pero pues que el espacio de caída no es mucho. Entonces buscar un corto pues es demasiado arriesgado y no tiene, digamos que, la recompensa que uno esperaría. Yo quisiera pues ver una recompensa de al menos un 3, 4 a 1 por ejecutar ese corto, pero como no lo hay, pues yo creo que lo mejor es igual mantenernos un poco al margen. Aquí ya empieza a haber algo de sobrecompra, pero lo mismo, digamos que los niveles de soporte, o sea, la fluidez del activo es muy, pero muy poca, ¿vale? Esto al menos para lo que es la libra. Miren que llevamos dos activos que generalmente son mis favoritos en los premercados y no hay nada. Eso pues tiende a preocupar un poco. El australiano, yo lo revisé el viernes antes de que acabara la sesión, más o menos a las 5 de la tarde. Y me di cuenta de que había oportunidades bajistas para la semana, pero pues es que miren cómo inicia la semana. Bien, vamos a revisar esto un poco. El australiano inicia con una cola de piso que aún no puede ser definida cola de piso, porque pues la vela del marco semanal no ha finalizado. Esto apenas está en formación, hoy apenas es lunes, entonces pues no tenemos, digamos que, la forma para decir, ah, es que esto es una cola de piso y entonces ya podemos esperar un movimiento alcista. No, además se dio con muchísima volatilidad. Revisemos el marco diario a ver qué tenemos. Aquí sí tenemos una, lo que uno llamaría una espectacular cola de piso, pero yo no lo diría tanto, porque es que esa cola de piso se dio única y exclusivamente por datos fundamentales, por el tema del petróleo, ¿vale? Entonces, digamos que, claro, uno pensar hacer una compra acá, si esto fuera técnico, sería positivo y sería muy bueno, porque pues una cola de piso me está marcando finalización de la tendencia bajista y empezar a buscar su media móvil de 200. Pero eso no es así. Y como no es así, lo que yo debería interpretar en este activo es que probablemente esto sea volatilidad que va a traer lateralidad. ¿Listo? ¿Cómo lo compruebo? Pues me voy a ir a los marcos intradía. A ver qué está ocurriendo. Si ustedes se dan cuenta en 4 horas, pues no ha pasado nada, una gran cola de techo. Entonces miramos un tema acá. Es que miren, si uno hace como si esa cola de piso fuera inexistente, esto sería un gran máximo menor. Ahora, esto no es que sea una idea muy común que yo diga, pero esto sería un primer LH. Y si esto es un primer LH, pues uno podría buscar un desarrollo bajista. Pues finalmente la tendencia del australiano es absolutamente bajista, buscando este nivel de soporte que podemos ver es el nivel de los 0.64666. ¿Listo? Y creo que no estaría tan loco pensar en un corto en el activo viendo la cola de techo de finalización en media móvil de 200 que presentó en 4 horas. En una hora ya está presentando un gran patrón que sería un máximo menor. El problema es que esto en cualquier momento se desarrolla. Esto se operaría de esta forma, ¿listo? De acá, y pues tendríamos un 3 a 1 de relación riesgo-beneficio, no está nada mal. Un momento, porque tenemos que, para esto, tenemos que revisar el premercado. Un segundito, entramos al el premercado, perdón, el calendario económico. Un segundito, lo busco. Calendario económico de FX Street. Momento lo pongo, ya vuelvo acá con Facebook. Listo, continue to site. Esta semana. Listo, esta semana. Impacto alto. Vamos a ver qué hay esta semana, a ver si algo puede afectar.
Euro, Producto Interno Bruto, IPC, tenemos tipos de interés para el Banco Central Europeo, me imagino claramente van a caer pues, por el tema del coronavirus. El jueves no hay nada que afecte. Yo me arriesgaría con esta operación, ¿saben? Me gusta, me parece que se podría dar. Finalmente la tendencia del activo es absolutamente bajista, ¿no? Es absolutamente bearish. La cola de techo de H4 sí es técnica. Esto es un primer mínimo mayor fallido. Esto se convirtió en un LH y podría tener un desarrollo de un 3 a 1. El tema con el australiano es que yo siempre les he dicho que a mí me gusta programar las operaciones en europea, pero el australiano lo he visto desarrollarse en asiática. Por acá nos dice Pablo, el australiano y el neozelandés tienen una tendencia bajista bastante limpia. Este movimiento alcista lo veo como un descuento. Voy a buscar cortos con un stop loss pequeño. Bien, yo también opino lo mismo que tú, Pablo. Por lo menos la caída cubriría en diario la mitad de esa gran mecha, ¿sí? Finalmente, la tendencia sí es bajista, ¿vale? Digamos que está un poco enrangado. Esto, todo esto es un rango. Pero finalmente, si esto se considera un máximo menor y le hacemos caso a la cola de techo, pues ya tendríamos el patrón en descomposición, que sería el primer máximo menor. El tema aquí es que esto se puede desarrollar en cualquier momento. Entonces, yo no sé, no sé, no sé, no sé. No sé si quiere operarlo o no, porque pues yo mañana voy a viajar, no voy a estar tan pendiente y con el mercado como está de loco, no sé si quiera plantear esta operación. Voy a hacer una cosita acá. A ver. Quiero marcar. Segundito, porfa. Ya, quiero marcar más o menos la tendencia. Pues me gusta. A mí sí me gusta. ¿Saben qué? Sí me gusta mucho. Quiero revisar acá esta línea de tendencia. Ya tendría, pues, sería más o menos acá. Estaría ubicada bajo la línea de tendencia. Tenemos patrones técnicos. Creo que podría ser una buena oportunidad. ¿Vale? Y tal vez habría una operación para la semana, porque es que, aparte de este activo y el neozelandés, no veo nada. Miremos el neozelandés a ver si de pronto hay algún mejor patrón o hay alguna correlación que nos permita, no sé, de pronto un poco más de fluidez. ¿Listo? Bueno, tenemos lo mismo en el marco semanal. Bien, tenemos absolutamente lo mismo, una cola de piso, una vela de absoluta indecisión, absoluta volatilidad. El activo, pues yo les he dicho que a mí me gustaría que llegara a tocar esta línea de tendencia y posteriormente empezar a caer. Hasta el momento, pues está apenas buscando hacerlo. Fernando, trazo el pivo así para medir la relación riesgo-beneficio. ¿Listo? Yo lo descompuse únicamente para medir la relación riesgo-beneficio. No lo utilizo como retroceso. Hola, Carol. Nos saluda desde Bogotá. Acá, Carol, que está aprendiendo trading. Listo, entonces, vamos a ver el diario. Sigue siendo un LH. Creo que en cualquiera de los dos activos hay cola de techo y está el patrón. En cualquiera de los dos podría uno buscar un corto. Creo que los dos dan como la misma relación riesgo-beneficio. El único tema acá sería que este ya estaría por desarrollarse y da menos, da como un 2 a 1. Pues en ese caso me quedo con el de mayor fluidez, que sería el australiano. ¿Listo? Vale, Fernando, no te preocupes. Es una forma de medir la relación riesgo-beneficio. Bien, entonces, yo creo que australiano y neozelandés sí podrían estar presentando oportunidades bajistas. Me quedo con australiano en el patrón de 1 hora, me gusta. Y ahora sí nos vamos para el canadiense. Pues bueno, señores, este activo. Habíamos hablado en un artículo que esto sería un activo para operar a mediano plazo al alza. Y pues efectivamente se dio. Ustedes pueden ver acá que esto se cumplió. El activo se fue al alza, rompió una gran resistencia. Si el activo logra mantenerse esta semana por encima de esta resistencia, pues podríamos verlo en niveles mucho más altos. Es decir, podríamos tener un canadiense pegando en máximos históricos. ¿Bien? Entonces, hay que estar muy, pero muy pendientes del activo. Vamos al marco diario a mirar que, es que miren ese gap. Eso es un gap muy fuerte. Miren esto. A ver.
Miren este gap, ya está, ya la sobrecompra sí es absolutamente exagerada, ¿vale? Esto ya es demasiado. Lo que yo esperaría para el activo, la verdad, yo no creo que el activo vaya a corregir mucho en precio. Yo creo, mi opinión, ahora esto es mi opinión como trader, creo que el activo va a mantenerse acá en un rango. ¿Listo? Por lo menos esta semana vamos a tener un rango en el canadiense. Si forma una muy buena P, pues ustedes saben que después podemos buscar una compra después de superar el nivel de resistencia. Esa es mi opinión. Ahora, ¿por qué no negociarlo ya? Pues porque sencillamente miren esto. Esto ya es demasiada sobrecompra, demasiada extensión. Ese gap afectó bastante. En la mañana tuvo una fuerte caída, después se recuperó inmediatamente. Entonces, pues el tema de volatilidad no me va a permitir operar este activo. Creo que euro, libra y canadiense hay que dejarlos muy, pero muy quietos. Un activo que tal vez no esté presentando absolutamente nada es el yen. Y es por el tema de la correlación con el Nikkei 225. El índice de la bolsa de Tokio, pues, señores, esto se desplomó. Si ustedes lo miran en un marco semanal, pueden darse cuenta que está en una zona de soporte muy, muy fuerte, que cayó de la noche a la mañana, ¿sí? En 3 semanas bajó demasiado, cayó bastante. En el marco diario lo podemos observar como un fuerte sell-off, una pared de velas rojas que llegaron lo mismo hasta un nivel de soporte, pero pues finalmente el activo ya en estos momentos no está presentando ningún patrón ni ninguna señal técnica, uno, de querer subir. O sea, la sobreventa, claro, exagerada, pero es que es una sobreventa provocada por todo el tema de fundamentales y esto en ningún momento está diciendo yo voy a subir. Si fuera técnica, pues podríamos pensar en una compra, pero no es así. Movimiento extendido en velas, tendencia madura, yo creo que lo mejor acá es esperar a que pase un poco la volatilidad. ¿Listo? Hay que esperar. Yen, no veo absolutamente nada, lastimosamente el franco suizo tampoco. Franco suizo ha sufrido bastante, miren que yo le estaba corriendo soportes y corriendo soportes porque no me alcanzaban. Tenemos lo mismo, una pared de velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 velas rojas, ¿vale? Eso es demasiado, 12 velas en una verticalidad, pues demasiado fuerte. No tenemos absolutamente nada, solamente esperar. Miren ya la sobreventa que tiene el activo con respecto a su SMA 200. Cualquier tipo de negociación en este activo, pues puede salir muy, pero muy mal, tanto ventas como compras. Recuerden que después de un movimiento extendido en velas, la probabilidad nos dice que tenemos posibles lateralidades. Así que lo que es franco suizo, no hay nada. Oro, pues el oro hoy tuvo una sesión muy tranquila. Hablamos la semana pasada de que pues esto es un patrón de continuación alcista, esto es un bullish sandwich, ¿listo? Un bullish sandwich, pero pues ya la sobrecompra me impide pensar en compras al menos técnicas, ¿listo? Como activo refugio, por acá nos dice Hughes que no se está viendo el video. ¿Me pueden confirmar, por favor? En Facebook y en GoToWebinar, porfa, me confirman. Andrés, sí, la caída del WTI. ¿A qué se puede ver? Acá nos dice Camilo que sí se ve. Y en Facebook me pueden confirmar, porfa, que estén viendo mi pantalla. Bien, mientras, a ver. Ya David se unió para confirmarme. Este David es increíble. Vamos a ver. Ah, vale, gracias, Freddy. Perfecto. Listo, ya Freddy nos confirmó que sí se viene. Entonces, Hughes, debe ser tu conexión a internet. Listo. Entonces, claro, en este momento, como activo de refugio, uno podría buscar compras por lo que está pasando en los índices. ¿Listo? Digamos que uno podría atreverse a buscar ciertas compras, pero técnicamente, y recuerden que esto es un análisis técnico, no debería hacerse. ¿Qué pienso, Fernando? Pues mira, la inyección de capital claramente corresponde a que Trump en algún momento puso un tweet que hoy se lo estaban recalcando y es, si el Dow Jones pierde 2.000 puntos en un día, debería renunciar el presidente que esté en ese momento, ¿sí? Pues el Dow Jones hoy cayó muchísimo, cayó demasiado.
Claro, la Fed pues tiene que responder ante esa situación porque pues los mercados no se pueden ir a, o sea, no se pueden ir al infierno tampoco así como decir, porque recuerden que claro, uno como trader puede plantear que un corto, que demás, pero pues la economía norteamericana está sufriendo bastante y la europea también. La inyección de capital busca precisamente que las compañías pues tengan como un apoyo por parte, un apoyo gubernamental, aunque eso puede frenar un poco el tema del pánico, finalmente. Pues miren, miren los mercados, no ha aportado mucho. Ahora, en los próximos días sí podríamos ya pensar en una estabilidad del mercado y que no haya más caída, ¿listo? Sí, así es, Fernando. Hoy cayó más de lo que Trump había pronosticado, entonces, pues debería haber renunciado Trump porque pues, él puso en su tweet, ¿no? Claro, no es culpa de Trump. Por ejemplo, miren, aquí en Colombia mucha gente está hablando sin tener que meterme en el tema político o respaldar a algún político, ni mucho menos. Pero aquí están diciendo que el hecho de que el dólar contra el peso esté tan alto es culpa del presidente. Pues eso no es culpa del presidente, señores. O sea, eso no es culpa de nadie. Es culpa de, primero, del petróleo. ¿Y qué tiene que ver el presidente con que Arabia Saudita haya dicho que va a sacar 100 millones de reservas de petróleo? Pues eso no es culpa del presidente de Colombia. ¿Listo? Entonces, tampoco hay que juzgar. O sea, sí, claro, en el transcurso del año se ha mantenido en unos niveles de superiores a 3.200, más o menos 3.400, pero esta volatilidad de 3.800 pesos, eso ya no es culpa del presidente. Bien, ¿qué podemos pensar para el oro? Pues yo la verdad les digo una cosa, a mí me gustaría mucho, a mí me gustaría negociar oro. Obviamente en compra, ya oro no lo vendería por nada del mundo, pero yo quisiera que el activo volviera a esta zona, a la zona de los 1553 más o menos. En esa zona yo esperaría un posible rebote y ahí mismo me iría a buscar compras. Antes de eso creo que no, porque sencillamente en H4 hay demasiada sobrecompra, ¿listo? Movimientos demasiado extendidos. Por ejemplo, miren, esta fue una gran situación para haber comprado. Lástima que no la he identificado. El patrón de acá, ese mínimo mayor pegando en una media móvil de 200 era una situación de compra. Pero bueno, ya no la hicimos, entonces no debemos perder el tiempo. Hoy, pues la sesión absolutamente lateral, creo que no hubo ni compras ni ventas en el activo, estuvo muy plano. Entonces, pues creo que yo esperaría una posible caída para después ir a comprar. Pero finalmente, le esperan buenos augurios al oro por el tema de que la gente se está refugiando y, ¿por qué no? Esto es un muy buen activo. La plata por el contrario, pues después de la caída que se pegó en el marco semanal, aquí la cosa cambia un poco. Esta vela de rango amplio ya me está indicando pues que podríamos entrar nuevamente en un rango. Miren, yo recuerdo que yo la plata la operaba mucho, más o menos en el 2015, 2016, me gustaba mucho. Pero lo que fue 2017 y 2018, la plata fue un activo terrible para operar. Bien, 2019 y 2020 ha estado bien. Listo, pues comienzos de 2020 ha sido un activo, digamos, que ha presentado muy buenas oportunidades y cuyas señales técnicas o patrones han estado muy alineados al activo. Lo que nosotros podríamos esperar en el marco diario es lo siguiente. Tenemos un primer LH, listo, esto es un primer LH que buscó un desarrollo. En ese desarrollo, pues apareció una cola, listo, por lo que lo contamos, perdón, hasta acá. Esto sería entonces un fallo de máximo menor y por ende un primer HL. Si este HL se llegase a desarrollar, pues nosotros podríamos esperar que el activo venga, visite esta zona de resistencia, la rompa y vuelva a subir buscando unos picos. La probabilidad de que eso ocurra, pues ya la vamos a revisar en el marco, en los marcos intradía, porque si bien el marco semanal no está tan alineado, creo que el diario sí está dando señales. Bueno, en 4 horas no tenemos absolutamente nada, eso sí hay que aclararlo. Y en 1 hora no está tan sucio, el problema es que está muy enrangado, pero yo creería que una fuerte subida, más o menos hasta esta zona, y un mínimo mayor por acá, nos permitiría buscar una compra hasta este nivel. Ahora, hay que esperar, yo creo que hay que esperar a que el activo se acomode un poco, todavía está demasiado enrangado. Hola Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Listo, entonces creo que entre oro y plata,
Esta semana estaría más concentrado en la plata, ¿listo? Me gusta mucho más el oro en el largo plazo, pero esta semana estaría un poco más concentrado en silver. Listo, vámonos ahora sí a la sangre, petróleo. Pues, señores, aquí tenemos el gap down de petróleo, todo debido a la OPEP. Para los que no han leído la noticia, les recomiendo que la lean para que pues entiendan el por qué sucedió esto. Esto también impulsó a que el dólar americano pues haya ganado mucha valorización contra activos como el dólar canadiense o contra el dólar peso. Ahora bien, mucha gente está cometiendo un error grave acá y es pensar en una estrategia de relleno de gap, donde dicen, no, esto se va a rellenar, entonces vamos a comprar. Yo les digo algo, este gap ocurrió por un tema fundamental fuerte, ¿sí? Y no se sabe en qué momento se vaya a solucionar. ¿Listo? Como puede que se lo solucione mañana, puede que se tarde un mes o lo que sea. Como esto se va a demorar, hacer una estrategia de compra simplemente por rellenar un gap puede ser muy peligroso. Peligroso en el sentido de que el petróleo, bien sea, puede seguir cayendo o puede entrar en una etapa lateral que nos impida buscar operaciones cortas o largas. Yo creo que lo que hay que hacer con el petróleo es esperar a que se solucione la crisis, ¿listo? A que pase todo este tema. Vamos a ver qué responde Rusia porque todavía no se han pronunciado. Hay que ver qué responde Rusia, hay que ver cómo responde Arabia Saudita, en fin. Después de eso, ya podemos nuevamente plantear operaciones. Claro, técnicamente esto está absolutamente sobrevenido y ya debería empezar a subir, pero también debió haber empezado a subir hace mucho tiempo, ¿sí? Y es que, wow, yo quisiera ver si uno hubiera trazado una operación de venta por acá. No, es que miren eso, le hubiera dado a uno el 11 a 1, súper fácil. Pero pues bueno. Ni modo, ¿quién se iba a esperar que el activo, pues, en plenos futuros iba a cometer esa caída? ¿Listo? No veo nada para el petróleo y si se han dado cuenta de todo lo que hemos analizado, única oportunidad bajista y real la veo en el australiano. Listo, vámonos para otra sangre, el Standard & Poor's. Miren el gap down de hoy. Yo les dije que si el activo se acercaba a su línea de tendencia principal, pues uno podía entrar a comprarlo. Técnicamente sí, pero... Dios mío, se fue esto acá. Qué pena, si se fue un momentico, se me fue, ¿cierto? Por acá nos pregunta a qué se debe la relación directa. No, no es tanto del canadiense, ¿vale? Es del dólar americano. ¿Listo? El dólar americano, pues tiene una correlación fuerte, una correlación indirecta con el petróleo. ¿Listo? Eso mismo sucedió con el peso colombiano. Cuando el petróleo tiende a subir, el dólar empieza a caer. Y cuando el petróleo empieza a caer, si lo estoy diciendo bien, el dólar empieza a subir. ¿Listo? Vale, gracias, Fernando. Es que se me fue un momentico acá el internet. ¿Listo? Entonces, siempre y cuando el petróleo siga cayendo, podemos esperar nuevas subidas para el dólar contra el dólar canadiense, ¿vale? Que finalmente es el activo que más muestra el potencial del dólar americano de todos los tres: dólar contra yen, dólar contra franco. Bien, Standard & Poor's 500, señores, la verdad aquí el hecho de que la Fed inyecte dinero, mucha gente la hace ir a comprar. Yo, la verdad, creo que el pánico que está viviendo en este momento en los mercados. Vamos a buscar. Ahora, miren cómo los soportes ya dejan de respetarse. Aunque bueno, esta zona sí se está respetando muy bien. Pero generalmente los soportes tienden a dejar de respetarse por el tema de que las noticias fundamentales pues derrumban absolutamente todo. ¿Listo? Master, buenas noches. Una pregunta diferente, si se puede, ¿cómo se hace para poner el mismo par en diferentes temporalidades? Claro que sí, Rosario, con mucho gusto. Mira, te voy a explicar desde la gráfica de default. Mira, tú abres cualquier activo, por ejemplo, el euro dólar, lo arrastras a la gráfica, 1, 2, 3 y pongamos 4. ¿Listo? Cierras acá la observación de mercado, pones esto como tú quieras, entonces yo lo tengo con velas japonesas y tengo ya mi plantilla definida, entonces... eso tú lo puedes ajustar acá en propiedades, ¿listo?
Lo pones como tú quieras. Entonces tengo acá 3, plantilla y 4. Listo. Entonces aquí vas poniendo los marcos. Digamos, bueno, aquí lo pones un poco pequeño para que puedas acomodarlo ya en la pantalla. Listo. Y empiezas a poner entonces mensual, semanal, diario. Entonces, por ejemplo, a ver. Monthly va acá a la izquierda. Ahí lo puedes ir poniendo, listo. El weekly por acá. Boom. Y ahí tú lo puedes ir acomodando, listo. Yo ahí ya tú puedes ver cómo lo acomodo yo. Yo tengo 5. Tú quieres, por ejemplo, solo poner 2, o quieres poner 3, o quieres poner los que quieras. Ya los puedes ir acomodando y ahí les vas dando pues la temporalidad. Entonces yo, por ejemplo, mira, tengo el mismo activo, pero en diferentes marcos de tiempo. ¿Vale? Eso sirve mucho. Sirve bastante. Bien, vámonos con el Dow Jones. Dow Jones, precisamente estábamos hablando de los 2.200 puntos que cayó. Vamos a ver esto. Vamos a ver la caída completa. Uy, no, es que esto es una masacre, de verdad, lo que ocurrió en el mercado. Esto es demasiado, de verdad. Es demasiado. Yo creo que ustedes miren la gráfica mensual. Miren esto. Miren esa caída. Miren todo lo que le tardó al mercado subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Casi un año. Y en días. Porque es que esto ha sido en días. Miren todo lo que perdió. Entonces, pues claro, esto es el pánico. Si ustedes vieron el tema del coronavirus, no está tan sencillo porque ya Italia está aislada. Italia, toda Italia. Primero era la sección de Lombardía, pero ahora está toda Italia aislada. Y pues, ¿qué va a pasar con las bolsas europeas? ¿Qué va a pasar con el DAX? ¿Qué va a pasar con el CAC 40? Bien, España también vi que estaba muy mal. Lastimosamente, el coronavirus ya también llegó a Colombia. Ya hay creo que 3 casos confirmados. Por ahí estaba viendo un español. Bueno, no me acuerdo si era un español, un ciudadano que llegó de España, perdón. Otra ciudadana que llegó, esa es una colombiana que llegó de Italia. Y por ahí estaba viendo que estuvo en una iglesia. Bueno, el tema digamos que está un poco complejo. Listo, todo esto pues es pánico, ¿vale? Ustedes saben que los medios de comunicación tratan de siempre aumentar ese pánico. Y entre más se aumente, pues ustedes saben que más empieza a verse este derrumbe en los mercados financieros. ¿Listo? Puede que siga. Lenin nos dice que también está en Perú. Creo que ya en Latinoamérica está Brasil, Colombia, Ecuador, en Centroamérica ya está en México, en Estados Unidos también hay allá muchos casos confirmados y están pues mirando a ver qué medidas toman. Ese tema está, la verdad, qué mal eso. Porque esto del coronavirus sí afectó más a Europa, porque no se depreció el euro y fue al revés, se apreció frente a varias monedas. Lo que pasa, Fernando, es que las monedas no sufren tanto con los efectos del pánico, ¿sí? Los que realmente sufren son la economía y la economía se mide de acuerdo a sus empresas, ¿listo? Digamos, el tema del dólar, si tú te das cuenta, el dólar no está sufriendo por coronavirus. El dólar está, bueno, los activos contra dólar, como el dólar contra el canadiense, están sufriendo es por el tema de la OPEP, ¿listo? Por el tema del petróleo. Los que sufren realmente son las bolsas de valores. Ya está en Costa Rica, nos dice Ryder, y Perú 9 casos. Bueno, qué mal. La verdad, pues bueno, la tasa de mortalidad es muy baja y digamos que es más el sensacionalismo, pero pues igual es una enfermedad desconocida que no sabemos cómo reacciona cada organismo. Bien. Nada, pues esperar que esto pase pronto. También esperar que no, pues no vaya a infectar a algún ser querido, algún amigo y demás. Hay que tomar las precauciones del caso, ¿no? Estar muy, muy pendientes a esto porque pues el tema sí se le está saliendo de las manos. Aunque si vieron la noticia de hoy en China, parece que ya el 70% de los que se contagiaron ya se recuperaron. Y eso pues es un muy buen avance. Aunque bueno, no sé qué tan cierto sea porque ustedes saben que uno ve algo en las noticias y le pregunta a un chino y le dice eso es completamente falso. Entonces, pero yo espero que de verdad se esté controlando. Bien, bolsas, pues nada que hacer. Esto hay que esperar. Hay que esperar. La gente que se quiere ir a vender esto, pues yo qué les recomiendo, si quieren hacerlo definitivamente, busquen patrones. Aquí se dio un máximo menor,
haber vendido en un máximo menor no era una, al menos había un patrón de continuación bajista. Si vuelve a aparecer otro, pues venda. Quería ver el Nasdaq porque el Nasdaq había sido el único que había respetado su línea de tendencia. Miren cómo la semana pasada técnicamente el activo pega, rebota, hace el primer LH y ahí sí cae. ¿Listo? Entonces, por más de que estemos ante presencias, pues, digamos, llamémoslo más allá de lo que nosotros podemos analizar, más allá de lo que nosotros podemos intuir, lo mejor en estos casos es buscar patrones y venderlos, no solamente entrar a vender a mercado. Ahora, con la inyección de dinero de la Fed, hay que esperar qué sucede en los próximos días, porque invirtió demasiado dinero. Las bolsas europeas creo que también han, pues miren esto, han sufrido bastante. Miren esa depreciación que se han pegado. Esto es algo terrible. Marco semanal. Ya rompieron línea de tendencia con gap down. Pueden seguir cayendo. Deberían seguir cayendo. Marco diario, pues miren esta masacre. Este gap down, aquí es cuando yo les digo, hay que tener cuidado cuando uno opera en estos mercados y deja operaciones abiertas los fines de semana. Supongamos que yo aquí dije, ah, esto es un soporte súper bonito y en el pasado hizo que el activo pues subiera, ¿sí? Aquí subió, entonces yo voy a comprar y voy a dejar la operación abierta y le pongo un stop loss aquí para definir bien, pues, qué hubiera pasado, que ni siquiera, porque el gap abrió por acá, ¿listo? El gap abrió acá, entonces todo esto habría sido mi slippage, mi desliz de precios. Entonces, si tengo una cuenta, por ejemplo, de 10 mil dólares, ¿sí? Tengo una cuenta de 10 mil dólares y quería simplemente arriesgar, no sé, $100, pues lastimosamente, probablemente habría terminado en negativo 1000. ¿Listo? Recuerden, por ahí mucha gente le da una información falsa y eso quiero que ustedes lo sepan muy bien. En todos los brokers del mundo, en acciones, futuros, Forex, CFDs, uno puede exceder el depósito inicial. O sea, hay gente que dice, no, es que usted puede apalancarse con $1000 y nunca va a perder más de esos $1000. Claro, el broker trata de cerrar la posición lo más rápido, pero ¿cómo el broker cierra una posición un fin de semana? Eso no se puede. Entonces uno puede terminar en negativo, ¿listo? Le puede salir en la cuenta, oiga, nos debe tantos dólares. Y nos dice Fernando, eso jamás lo hagan en índices, dejar operaciones los fines de semana porque con gap no te respeta y es el stop loss y puedes perder muchísimo, aún así esté en positivo tu stop loss. Así es, Fernando, muchas gracias por la aclaración. Acá se los digo yo, se los repite Fernando. Tengan cuidado, ¿vale? Sobre todo en esta época, ¿no? Estamos en una época de pánico. DAX 30, miremos el CAC 40, también sufrió. El CAC 40, mírenme esto. Pues claro, Francia por el tema de los contagios también no, señores, esto, creo que esto va a ser algo que el mundo recordará, esta caída en la bolsa. Miren, es que esto ya ni para qué trazarle soportes, o sea, es que esto no, los soportes no se van a respetar. Eso es terrible, ¿vale? Terrible, terrible. Marco semanal. Ese gap down de Francia. Yo, esperen a ver, quiero ver si puedo poner acá el índice de Italia. Bueno, por acá me han preguntado que qué había pasado con la operación del USD contra la lira. Si recuerdan, creo que la operación fue por acá, en este mínimo mayor. Pues el activo entró, stop, ¿sí? Entró, a mí ni siquiera me entró con la entrada, me entró con el spread. Y después sí se fue al alza, pero pues igual está supremamente volátil. Es un activo que la verdad no les recomiendo operar. Miren esto, un poco de colas, nada bonito, mucho spread. ¿Listo? Sebastián, yo también estoy igual. El único que vimos ahí más o menos fue el australiano. El australiano sí parece presentar acá un patrón que ya se estaría ejecutando en este, creo que ya se habría, sí, ya se habría abierto la operación si lo hubiéramos ejecutado. Yo no la ejecuté porque tengo pues mañana un viaje y la verdad no quiero estar como, a mí no me estresa estar, obviamente en el tema del coronavirus, yo no puedo dar una operación abierta así como así. Entonces, y menos viendo la volatilidad, tendría que estar muy pendiente de la operación y no quiero, pero ya se estaría ejecutando ese primer LH que trazamos en el marco de una hora. Bien, les quería mostrar, era
Vamos a ver si aquí está el índice de la bolsa italiana. Sí, yo poco lo sigo, pero quiero verlo. A ver, ¿qué tenemos acá? Sí, está el Italy 40. Pues para que veamos por qué cada zona tiene pues repercusiones distintas. Mírenme esto, por favor. O sea, mírenme el gap down de Italia. Por favor. O sea, ¿qué es esto? Sí, claro, señal, venta, Sebastián. Una venta en australiano me parece que es muy bajista. Es una venta. Bueno, pues miren, aquí tenemos el gap down de Italia. Esto puede seguir cayendo, claro que sí, por el tema de que incluso ya, como les comentaba, ya encerraron toda la ciudad, está en cuarentena. Entonces puede que siga cayendo. Esto es terrible para la economía. ¿Listo? Miren esto, además que este índice no es que sea muy fuerte como los otros. Vamos a trazarle acá algunos soportes para más o menos entender los niveles que se ha llevado el activo. Terrible, 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 terrible. Por acá, vamos a ver. Yo creo que el activo fácilmente puede llegar a tocar este nivel de soporte y lo va a tocar. Está duro. Andrés, ¿cómo defino mis entradas? Las defino con patrones técnicos. Por ejemplo, aquí en el australiano, yo encontré un patrón técnico que llamamos el primer máximo menor. Esto es un fallo de pivot, es un patrón técnico de entrada que me permite buscar una operación y las mido con respecto a la fluidez que tienen, es decir, el espacio de caída hasta el siguiente nivel de soporte. Aquí me marca el 3 a 1 de relación riesgo-beneficio, entonces hasta ahí voy a buscarlo. ¿Listo? Bien, pues nada, en índices, señores, no hay nada que hacer. ¿Listo? IBEX 35 y el español también, debido a que hay casos en España, pues miren esto. Terrible. Esto es algo, pues, la verdad. La verdad, esto va a terminar afectando más de lo que uno creía. Yo, la verdad, no pensé que esto fuera a tener tantas repercusiones. Libra Yen, súper bajista. Yo creo que la Libra Yen, si hace un patrón de máximo menor, se podría operar, pero falta que lo haga. ¿Sí? Entonces, yo quiero ver el activo aquí en un rebote hasta acá y después venimos a buscar un corto. Si lo hace esta semana, probablemente esté para la próxima semana. Entonces, hay que estar muy pendientes de ese activo. ¿Listo? De la libra contra el yen japonés. Podría ser uno de los que estarían dando oportunidades. ¿Listo? ¿Qué les recomiendo? Enfóquense en las monedas como libra, australiano y neozelandés, que no tienen tanta volatilidad. Por acá nos dice Andrés, ¿tu operativa en acciones se ve afectada por todo lo que está pasando? Bueno, Andrés, esto va a ser muy sincero. La verdad, en acciones las cosas están totalmente diferentes a Forex. La verdad, en acciones estamos volando. Han habido rentabilidades de más del 4.000%, pero pues es un tema, hay que hablar las cosas como son. Es un tema un poco más de suerte, ¿no? Dejamos un short, un corto. Pues, entramos en corto el viernes, dejamos la operación correr y en el gap down, pues llegó a una relación riesgo-beneficio de como 41. Claro, eso es una cosa que se da una vez cada 10, 15 años en la vida, pero a nosotros en acciones no nos ha afectado. Muy contrario a Forex, que digamos estamos muy prevenidos, en acciones sí ha dado muy, muy buenos frutos. Ahora, finalmente uno puede en Forex operar acciones, pues no directamente, pero yo puedo operar, digamos, los índices, ¿listo? Entonces yo creo que el mercado se va a seguir yendo hacia abajo, pues me voy a un corto a Dow Jones o me voy a un corto a Nasdaq. O me voy un corto, por ejemplo, al CAC 40, al Eurostoxx. Miren esto, es que esto es terrible. O al italiano, ¿sí? Que es el que más afectado está por todos los casos. Y esto va a seguir cayendo, ¿listo? ¿Hasta dónde? No sé. Hasta que el gobierno diga que tal vez se aliviane un poco la situación. Pero hasta ese entonces va a seguir cayendo. El activo está muy, muy débil. En conclusión, señores, para este premercado, pues yo veo. La verdad, solamente dos activos, el australiano bajista, el neozelandés también bajista. Obviamente escogería uno de los dos por el tipo de correlación que tienen. Por ahí más o menos la plata, estaría de pronto pendiente a ver qué hace. Pero esperemos, digamos, el FTSE un momento. El FTSE se está recuperando un poco, muy poco. Y Libra Yen sí hace el patrón de máximo menor. De resto, no hay nada. Así es, Sebastián. Mira, por ejemplo, si tú vas a un activo como
estábamos viendo la lira turca, el USD. USD, ¿dónde estaba? Siempre se me pierde. Ah, esperen un momento, miramos el mexicano, que es que quiero ver el peso mexicano. Miren también la subida que se pegó contra el peso mexicano, por Dios. Esto es impresionante. Mira, entonces vamos a buscar a ver si creo que el peso mexicano no tiene spread. Qué bien, el mexicano no tiene nada de spread. Mira, por ejemplo, si la línea ASK te toca la operación, el punto de entrada, pues ya entraste, ¿listo? Hay que siempre contar con ese stop, con ese spread cuando vas a entrar en una operación, ya sea de compra o ya sea de venta, ¿listo? La línea ASK, ¿vale? Bien, pues el peso mexicano, miren la caída que sufrió aquí comparándola un poco con los índices. Ay, no quería borrar este. Chivo, haberlo eliminado. ¿Listo? Pero pues miren esto. Bien, entonces, en conclusión, yo me concentraría en australiano. ¿Listo? Me parece que esto tiene un muy buena posibilidad de desarrollo. Ahí ya estaría entrando. Creo que sí podría irse hasta el 3 a 1, no le veo problema y no creo que haya mucho inconveniente en cuanto a la fluidez. Bien, muchachos, esta semana, pues mañana haremos tal vez un Facebook Live desde México. Les contaré, recuerden que mi conferencia la estamos dando el miércoles con el evento de Rankia. Entonces los mantendré informados. Los live que voy a hacer van a ser únicamente en Facebook. No voy a entrar a GoToWebinar, no van a ser los temas normales de psicología, de mercado y demás. Simplemente pues, voy a contarles un poco de cómo van las cosas en la conferencia y demás, cómo va todo para TICMIL, qué proyectos tenemos para TICMIL. Por ahí de pronto hacemos un análisis de mercado, lo mismo, voy a hacer los live tal vez desde el celular, entonces no va a ser algo como tan técnico como lo que solemos hacer esta semana, ¿listo? Ya desde la próxima semana volvemos a la normalidad con todo. Entonces, pues les estaré contando. Sí, Fernando, voy a estar en el DF. Ya te digo exactamente dónde. ¿Estás en el DF, Fernando? Para que espero nos visites. Un segundito. Voy a estar por Polanco. ¿Listo? Creo que es por ahí la zona. La verdad, no conozco Ciudad de México. Mira, a ver, ya te digo dónde estoy buscando acá. Claro que sí, Sebastián, hace poco hubo uno en Bogotá, pero eso pronto va a haber uno y acá les estaré contando. ¿Cómo se entraría el australiano? Nos dice David. Pues miren, por acá, por ejemplo, ya empezó a subir un poco, entonces uno podría volver a programar la orden, ¿sí? Aprovechando que se subió. Y programarla un poquito. Mira. Ay, ¿por qué no me dice exactamente dónde es? No, oigan, y yo voy para allá y no sé exactamente dónde es, ¿vale? Pero es en el auditorio, creo que. Ah, estás en Monterrey. Ah, no. Vale. No, no, no. Es en el DF. Pero pues creo que va a haber algo de transmisión en vivo, un poco. De transmisión en vivo, entonces pues si quieren estar conectados, yo mañana les informo de pronto el link que haya, ahí miramos qué hay por ahí, listo, vale, entonces ya saben, tenemos ya el premercado de la semana, nos vemos entonces mañana desde México, les mando un abrazo a todos, feliz semana de trading, cuidado, de verdad tengan cuidado con lo que operan, busquen siempre seleccionar pocas operaciones, una, dos operaciones por semana máximo. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos y gracias por haber asistido a esta sesión. Adiós.